20 y en unos 4 años ya terminan de arreglar ese tramo. En el remate, golazo. Alas que lo dejan frente de la...
blanco para Alas, se mete muy bien Alas, va a llegar hasta el fondo, viene el centro arriba, el cabezazo. Rosa Machoa, que está manejando para Irving Calderón. Irving ahora que defiende bien el balón y ahora se viene Chero, se viene Jaime, Jaime que sigue, Jaime que levanta el centro ahí, que está Renato Sequín, Sequín ahora que está tocando en corto con Pedro Altanque, vuelve a aparecer Pedro Altanque, se acompaña y les dé pronta recuperación a todos allá desde donde nos viene, nos observa. Correcto, él no estaba el Flaco Martínez solo. Le abrieron una bahía al Flaco Martínez. No impacta de él. Entregando con Franco, no mete mucho nada. Pelota, aquí está a la palma. En salida, con el Chelo, la recupera el Chelo principal. Está cargando su por dos poderes atrás. Y reacciona para el árbitro. La terminó marcando varios con toque. Se da un tiro libre. Y se da la primera cartulina María delante de Nico Maniga. Ahora se remonta. Cuando llegaba la amiga al cierre, abierta con el Chero. Complementa municipal arriba, la contra de primera intención, abre la cancha el Flaco. Está cargando el Chero, va a levantar el centro, se puede ser el cabezazo de quien está sobre el borde. ¡Ya para la meta! ¡Dijo Bolívar! El súper rápido pone correr al Chero. Dijo la zona salvadoreño, retrocede la pelota. En su mismo sector sigue en posesión de la pelota. Se quedó con la pelota el equipo de Municipal de Manos Rápido. A la carga, mandado desde atrás y fracción, sí señor, tiro libre. El Godoy estaba montado, ¿no? Ahí está marcando historia y otro que es histórico es este, el guardameta. El equipo chalaneco fue Camarones con China. A ver, ganar indicaciones y hasta el momento no ha tenido clase. ¡El centro! ¡Es el para que se olvidó! ¡El contrarremate no llegó por parte del equipo rojo! Ahora sí lo hace, pero desviado. Vaya desconcentración en la línea defensiva del equipo blanco. Mejor el cierre puntual. El Chumaya y el Machaca Morales. Pasó. Buscando más Salazar arriba. El recorte de Michael Maña se permitió también trepando por el sector izquierdo. Jaime Alas, la pelota la tiene Jaime Alas, tiro directo, Molina bien. Jaime, vean aquí cómo la pelota le queda adelante, pero le mete con toda la quinta, le mete velocidad y luego con la zurda prodigiosa logra meter el centro. Ya lo dejaba Yanes, Molina que prácticamente... Para poder avanzar, hay que dar el cambio de la actitud. Tiene para el hombre del sur.
reclamar algo, le decía al defensor, tenían alguna discusión ahí. No, se quejaba de que le había tomado el brazo. Casi siempre lo ponen mal, pero es bastante hoy el problema. Toque hacia el centro del área, la tiene Acevedo, levanta el centro, balón para arriba. De Mancuría en la hoja, estira al 69, más que tanto lo está llevando, servicio largo, la tiene Ara, puede levantar el centro. El salvadoreño que tenía, levanta la pelota, fuerte. 5-3, y ahora de vuelta en su casa, con este mal sabor de boca de la jornada anterior. El pelotazo se va por arriba. Vea, hace dos jornadas. Ara, es el que tiene la pelota, el sector izquierdo, puede levantar el centro. Muy al esquema, muy pragmático lo de Vargas, sin ganar la línea de fondo, que fue para donde el correo. ¡Al disparo! Corta un control de todos en comunicaciones. Dejaron solo a Frank, no apareció Sarabia.